Hace 5 años, Patricia inició la búsqueda incansable de su hijo Alejandro, quien desapareció en Los Mochis, Sinaloa. Años después, el 4 de mayo de 2019, en Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, Sonora, se llevaron también a su hijo Marco Antonio. Ahí terminó mi vida, destruirse y vivir aquí, todo lo que ves, esta es mi vida, vivir en los montes, dormir donde me oscurece. Junto a sus compañeras del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Patricia ha encontrado más de 300 cuerpos en esa entidad, atendiendo diariamente llamados anónimos en los que le informan dónde excavar. Fue así como el viernes pasado, un hombre la condujo hasta un terreno de difícil acceso, en el que se encontraban regados varios huesos, el pantalón y la cartera que presuntamente pertenecían a su hijo Antonio. Y lo único que hice es arrodillarme ante ese puño de huesos y renegarle a Dios y decirle que no era justo. Yo decía que si no era así, que si mis hijos no estaban vivos, pues que mínimo me los entreguen completos. Y hasta el momento, pues, no encuentro el cráneo de mi hijo. Mientras espera los resultados del ADN que confirmen sus sospechas, Patricia lleva 3 días buscando restos óseos sin entender aún si es más su miedo y su dolor por encontrarlo así o el gusto y la paz por recuperarlo. Nos hacen pagar a nosotras las familias, a las madres, una deuda que nosotros no les debíamos, y creemos que ellos con su muerte ya pagaron su deuda, que no tenían por qué calcinarlos, mutilarlos, enterrarlos, desaparecerlos, cuando ellos ya con su muerte les habían pagado la deuda. Patricia, al igual que el resto de las buscadoras, asegura que cuando tenga de regreso a sus hijos no buscará culpables. Ya sabe quiénes se lo llevaron, aunque la Fiscalía del Estado ni siquiera ha abierto alguna carpeta de investigación por sus desapariciones. Lo que busca e insiste es paz para ella y para otros familiares que sufren por sus desaparecidos. Yo les cuento a su mamá, ¿sabes qué? Tu hijo participó en el levantamiento de mi hijo, pero tú no eres culpable y cuentas con todo mi apoyo para buscarlo. Desde Sonora, con imágenes de Alberto Moreno, para Milenio Noticias, Gabriela Medina.